Lo están emitiendo ahí ya, ya lo estáis viendo, gente. Van a descolgar a unos, verás, a que cae uno de esos abajo, no me jodas, tío. Cuidado el despliegue técnico-táctico, Cuidado, Oye, esto está guay, ¿no? El futuro es nuestro. Aquí van a tirar lo de, del edificio abajo, a ver. Bueno, a ver, van a tirar eso abajo y verás en la camiseta, digo yo, un grande. Estamos ante la presentación de la camiseta del Real Sporting de Gijón 22-23. Tenemos a dos tíos engolados en un edificio con una especie de pancarta que pone el futuro es nuestro a espera de que hagan algo. Está bajando poco a poco. A ver, se viene. Parece la espalda eso, Yo diría que ya la espalda. No, y el pecho. Pico en azul. Bastantes líneas. Se aprecia. Cuello en azul, pico en azul. Está descolgándose. Se viene. Mucha línea. Vemos mucha línea, gente. Vemos mucha línea. Raíz en vertical, sin zigzag a lo Atlético de Madrid. Espacio en blanco en el hueco para... O sea, espacio con, en el centro para la publicidad, que queda bastante bien integrada. Borde de la manga en azul. Cuidadín, que la cosa pinta guapa. Manga en rojo. Nos parece bastante interesante. Cuidado, Les mismes cam... A ver cuántas líneas trae. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lo que hablábamos ayer. Les mismes líneas que la camiseta del Alavés, que lo contamos ayer exactamente. Se buguea esto un poco, la emisión. Bueno, está fallando la wifi. Bueno, está la resolución en HD 4K. Se bloquea el directo en YouTube. No pasa nada, chicos. Son los fallos de tal. No pasa nada, Nada, ya lo que hay. Se les petó. Se les petó el directo de YouTube a esta gente, Porque se está viendo durante el directo en Twitch. O sea, en Instagram. Ahí está la camiseta. Pusieron un código QR. A ver, la camiseta ya guapa, chicos. Pararon el directo en Instagram. Se les cayó también Instagram, tal vez. No lo sabemos. Está parado el directo, No, ya que nos lo quieren enseñar. Ya que hicieron la peor presentación de la puta historia. Quisieron aquí innovar y no tienen internet, no pagaron los datos, no pagaron el wifi. Solo falta que esos dos probes demonios caigan abajo. No, esperemos que no, coño, no se manque nadie. Aquí la tenéis, gente, para los que la queráis ver. Vaya decepción tanto Ipe para poner la camiseta del Girona. No, bueno, respecto a la del Girona cambia un poco, yo creo, ¿no? A ver si el Sporting nos avanza algo más, más fotos en HD o por atrás o que se vea algo, porque no se ve el detalle de la foto, no se ve nada. Bueno, aquí está, tarjeta cero. La camiseta del Girona, fijaos, tiene mucho más fino esto. Y luego la del Girona tiene esto aquí, el cuello y en pico, pero y en pico diferente. O sea, el pico nuestro y es diferente. Tiene aquí esto y en azul, cerrado. O sea, tiene corta así, en azul. Y luego el azul por atrás no tiene esto, esto y más ancho. Hombre, sí que se parece, obviamente, pero no y la misma, joder. Sí, señor, primera equipación. Amigos, tras la nefasta presentación de la camiseta que se bugueó completamente el directo, vamos a ver aquí la nueva colección. Aparece Guille Rosas de modelo. La camiseta, 13 líneas, habíamos contado. Tiene un detallín a pelayo aquí, que podéis ver, 22-23. Juntos, espalda lisa con líneas por abajo, cuello en azul por arriba, mangues, el piquín. No oye nada parecía la del Girona. O sea, para mí no oye nada parecía la del Girona, cambian bastantes detalles. Yo estuve aquí XD. Volvemos enseguida, petó, ¿vale? Petó la web, 75 mangos, juraría que acabo de ver, está la web en la fucking shit, pero aquí el precio, 75 Flanders, para abrir boca, pantalón azul, como podéis ver, medias azules, que podemos ver por aquí, y 75 manubrios. 75 manubrios la camiseta. Ahora mismo ya pueden estar recaudando dinero. Es que ahora mismo ya están perdiendo de ganar dinero. Porque yo ahora igual me calentaba y ¡pum! Compraba una. Música estilo Walking Dead. A ver. Mucho primer plano y no se ven a coño. Saca la puta cámara de ahí, yo. Vale, ahí aparece el gallo de Guille. Está todo chinao, Guille, Medias en azul. El detalle de pelayo. El cuello, tal. Venga, ahí Guille, bravo. Escudo bordado, sin duda. Escudo bordado. Y logo de Puma bordado también. Qué guapa, tío, la camiseta, no me joder. Publi Dalimerca en la parte baja. Tíos, y guapa, La equipación y guapa. Le doy un 9,5. Cuello bastante abierto. Como podéis ver, bastante abierto el cuello. Muy abierto incluso, porque ya veis que, por ejemplo, aquí este cuello, pues pliega aquí. Este, creo, bastante abierto. Con este detalle aquí que me mola. A mí me gusta, peña. Yo doy el approve.
Yo doy el approve a la camiseta. Yo doy el approve, me gusta, tío. Camiseta, o sea, escudos bordados, el logo bordado. Vista así es guapa, pero sola no. Está guapa, tíos, está guapa la camiseta. A mí me gusta. Mucho más que les que hizo Nike, ya os digo. Mucho más que les que hizo Nike. La web del Sporting se cayó, gente. Entres en store.realsporting.com y la web en bajo. ¿Cuándo se sabe algo de la segunda equipación? Pues no tengo ni idea. Yo creo que hoy era la presentación de la primera. La segunda la presentará, entiendo que Integra Energía. Entiendo, porque es la que a priori tendrá la exclusividad de Integra Energía. Que ya sabéis que para conseguir la segunda equipación, pues tenéis que estar abonados a Integra Energía y todo esto. Vale, ya deja entrar a comprarla, si queréis. Ya os deja entrar a comprarla. Y aquí podéis ver los detalles. Escudo bordado, parche de la liga, lo de Puma bordado. A ver, la camiseta ya es guapa, cabrones. No me digáis que no es guapa, a ver. Puesta queda mejor, sí que es verdad. Puesta en grille queda mejor. Pero estoy guapa, tíos, no me joder. No me joder. No ponen ninguna foto de por detrás. Bueno, bastante, bastante bien. No poner ninguna foto de por detrás. Escote de pico, ¿eh? Si la queréis comprar, 82 mangos. Para que os la manden a casa. ¿Eh? Ahí lo tenéis. Y que queréis que echemos un vistazo a la de entrenamiento también. Bueno, a tomar por culo, se acaba de caer de nuevo la web del Sporting. Bueno, la web del Sporting tampoco. ¡Cucú! ¡Cucú! ¿Eh? ¡Cucú! A ver si puedo conseguir alguna firma por algún jugador del Sporting, pero para sortear, no para mí, para sortear. Aquí, entre subs o en Instagram o lo que sea. Yo lo que pueda, os lo intento conseguir. Esta noche, si me va bastante guay, hacemos un directín y seguimos hablando de esto si saliese alguna cosa más. Y nada, que como siempre, os invito a que me sigáis aquí en Twitch, en Twitter, en Instagram y demás redes sociales. Un abrazo fuerte, gente. Un abrazo fuerte.